bastantes años estoy trabajando el tema del cuerpo. No es un tema muy abordado usualmente en el mundo académico, sin embargo ya hay una corriente sobre ello. Y se me ocurrió reunir a los estudiantes universitarios que habían hecho tesis sobre el cuerpo para poder trabajar esas tesis y transformar las tesis en ensayos. Logramos juntar a 3 estudiantes y a 2 personas ya reconocidas, Karin Elmore y Alex Huerta Mercado, para compilar estos estudios sobre cuerpo. Es un libro muy interesante porque pocas veces se habla sobre el cuerpo. Pocas veces uno comienza a entender todos los significados del cuerpo y qué tanto somos a partir de nuestro cuerpo. Es una forma de cómo los limeños estamos viendo nuestros cuerpos desde diferentes perspectivas. Las rubias al pomo, cómo hablan las mujeres de clase alta en la peluquería y la discriminación que se da contra las que no pueden ser rubias. Tenemos el caso de Karin Elmore, que estudia mujeres muy pobres y cómo ellas resisten con sus cuerpos el dolor, el hambre, etc. Tenemos también el caso de Cristian Vera, que ve cómo ha ido cambiando la musculatura de los hombres a través del tiempo, de los fierreros, ¿no?, de los músculos enormes, a aquellos hombres que ya hacen yoga, comen de otra manera y los músculos son más elongados. Y él compara cómo en las películas de Batman y Superman la musculatura ha ido cambiando también a lo largo del tiempo. Y entonces estos textos de alguna manera nos ayudan a entender cómo los peruanos estamos viendo las cosas. Por ejemplo, un tema interesante en paralelo a la lucha libre es cómo peruanos chiquitos, ¿no?, con cuerpos no muy desarrollados pueden ganar a los grandes, a los fuertes, etcétera, ¿no? Es la idea del emprendimiento. Cada texto tiene algún elemento para reflexionar sobre qué pasa con los cuerpos de los peruanos, porque es en el cuerpo donde todos los fenómenos se afincan: la discriminación, el dolor, la belleza, el goce. El cuerpo es el lugar donde todos los fenómenos sociales van a confluir. Es en el cuerpo que vivimos los mandatos sociales y los recreamos también. Es importante que uno vea que realmente creemos que el cuerpo está ahí, a un costadito, que es una especie de carro donde llevamos nuestra cabeza y nuestra mente, pero en realidad el cuerpo somos el cuerpo. Y creo que es importante analizarlo y estudiarlo, y creo que este libro nos ayuda mucho para eso. Queremos entender al cuerpo como un capital social, como una forma de relacionarnos. Por ejemplo, tenemos aquí a Caos, que es lo mejor de lo mejor, y es protagonista de lo que es un texto sobre el cuerpo. Tenemos a Bad Boy también, que representa también la masculinidad en un sentido. Y bueno, ellos representan lo que queremos investigar. Pero ellos son más, nosotros solo lo investigamos, ellos lo viven. Pero si quieren siquiera tener un acercamiento, lean el libro, que es importante. Y acuérdense siempre que el cuerpo es un sistema de símbolos y estas patas tienen símbolo, realmente, tienen poder. Por favor, muestren su poder. Lean el libro. Thank you.